Buenas a todos, empezamos esta nueva manera de dar clase, un poco diferente, pero bueno, yo creo que también es muy útil. Bueno, hay algunos que ya han dado esta parte, así que bueno, de todas formas lo voy a dar y que cada uno empiece a copiar por donde nos hayamos quedado. Empezamos con el arte romano y dentro del arte romano vamos a empezar con la primera categoría, que es la escultura. Al contrario que los griegos, que os acordáis que habíamos hablado, que los griegos sobre todo lo que buscaban era la belleza y la perfección absoluta, los romanos van a destacar principalmente por el realismo en sus figuras y su expresividad. Los materiales van a ser los mismos que los griegos, van a utilizar mármol, como veis aquí en esta escultura, o bronce, ¿no? Igual que los griegos, ¿no? Ahí sí que no van a innovar nada, ¿no? Vamos a ver qué tipos de esculturas. Y la que más nos llama la atención en un principio, pues son los relieves históricos. Para los romanos era muy importante dejar constancia de todo lo que habían hecho, ¿no? Y qué mejor manera, que dejarlo en los relieves que inmortalizaban sus hazañas, ¿no? Relieves como esta columna trajana, esto es una infografía, como veis, ¿eh? Todo, como sabéis, en la antigüedad estaba pintado, ¿eh? Así que bueno, es impresionante, es un relieve, que narra la campaña, del emperador Trajano en la Dacia, ¿eh? Y es como un cómic, ¿eh? El primer cómic de la historia, ¿eh? Va siguiendo hacia arriba y va contando las hazañas de los soldados. Nos viene muy bien para conocer cómo era la vida cotidiana de los soldados, ¿eh? Fijaos aquí, por ejemplo, que tenemos como los soldados, con la formación específica, así en forma de caparazón de tortuga, que les hacía prácticamente invencibles ante los ejércitos contrarios, o como veis aquí construyendo un campamento, ¿eh? ¿Qué más relieves históricos podemos destacar? Pues el que ya habíamos visto, Lara Pacis, el altar de la paz, que había levantado Augusto. También aquí arriba, pues todo lo que es la familia imperial, sería aquí, como veis, todo a color, y luego la parte de abajo, pues decoración vegetal y geométrica, que es la que tenemos aquí. Como veis, pintado, evidentemente, llama mucho más la atención que en la situación en la que la tenemos ahora, que como os acordáis, os dije que estaba tapado con una estructura de cristal para protegerlo. Bueno, pero si por algo destacan son por los bustos, bustos bastante realistas, ¿no? Como Cayo Mario, perdón, este busto que tenemos aquí. Los bustos son esculturas de medio cuerpo, ¿no? Empiezan a mitad del pecho, ¿eh? Y es toda la parte de la cabeza. Eran retratos de personajes importantes, de familias importantes de Roma, y si por algo destacan es porque son bastante realistas, ¿no? Como veis aquí, Cayo Mario, pues bueno, ¿eh? Tenía problemas de alopecia, estaba medio calvo, pues le representan así, ¿eh? Veis también que tenía unas cejas muy pobladas, pues también, que tiene arrugas, pues también, ¿eh? Que tiene muchas líneas de expresión. Esto hoy en día, evidentemente, se retocaría con Photoshop, pues ellos no lo hacían, ¿eh? Su enemigo acérrimo, Lucio Cornelio Sila, ¿eh? Aquí también, retratado de una manera Pompeyo, uno de los mejores generales, o la que hemos visto antes, que es la de Augusto, ¿no? Augusto Velado. Aquí, como veis, hay un cambio importante. Si nos fijamos en estas tres, son muy realistas, y sin embargo esta, como es el emperador, veis que ya hay un cambio, ¿eh? Y el cambio es que se idealiza la figura. Veis que ya no tenemos ningún defecto físico, ¿eh? Y se intenta idealizar todo el rostro y hacerlo mucho más armónico, ¿eh? Esto que tiene aquí es como una especie de velo, porque está representado como un sacerdote. Así que entramos ya, pues, en las estatuas de emperadores y principales cargos políticos, y estas están completamente idealizadas. Tenía una función de propaganda, de ensalzar el régimen del emperador de turno. Normalmente estaban realizadas en bronce y en mármol, y lo que hacían era idealizar al personaje esculpido. Como veis aquí, ya sí que están idealizados los cuerpos. Normalmente lo que se solía hacer es por un lado el cuerpo y por otro lado la cabeza. Más que nada porque la cabeza sí que estaba un poco individualizada, ¿eh? Y sí tenía los rasgos del emperador, aunque estuvieran idealizados, ¿eh? Cuando morían los emperadores, en muchas ocasiones lo que se hacía era, pues, cambiarle la cabeza por el emperador de turno. Así no tenían que volver a hacer otra vez toda la estatua, ¿eh? Este es Augusto, Prima Porta, y el otro era Claudio. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos las esculturas ecuestres, ¿eh? Que también son para personajes relevantes, principalmente emperadores y grandes generales, ¿eh? Y estaban esculpidas en bronce, ¿no? Esta es de Marco Aurelio y se encuentra hoy en día en Roma, ¿eh? En los museos capitolinos.
Y aunque este tipo de escultura fue muy popular en la época, solían estar en los foros, y en las plazas principales de las ciudades romanas, luego se abandonaron durante la Edad Media. Se recuperó este tipo de hacer esculturas, de un gran dignatario montado a caballo, ya durante la época del Renacimiento. Va a ser cuando descubran esta escultura en Roma, que, aunque os parezca mentira, estaba perdida, entre los escombros de las ruinas de la antigua Roma. Cuando los artistas renacentistas vuelvan otra vez a utilizar este género, ¿no? Hoy en día es muy común y nuestra ciudad está llena, de estos ejemplos de esculturas ecuestres. Por poner un ejemplo, pues tenemos la Puerta del Sol, ¿no? La Puerta del Sol con ese Carlos III que tenemos a caballo, o tenemos la Plaza Mayor, ¿no? Con Felipe III, o tenemos más afueras del Palacio Real a Felipe IV, ¿no? Tenemos a Espartero enfrente del Retiro, así que tenemos numerosos ejemplos. Normalmente una persona que está montada a caballo parece mucho más importante, ¿no? Simplemente aunque solo sea por la altura que tiene al estar montado en un caballo, ¿no? Normalmente estas estaban realizadas en bronce. Era muy difícil hacerlas en mármol y se prefería fundir en bronce. Bueno, pues vamos con la pintura, y con la pintura hay un caso, bastante particular, y es que realmente tenemos muy poquita pintura de todo el Imperio Romano, pero sí tenemos de unos lugares donde se ha conservado de manera excepcional. Esos lugares fueron los que quedaron sellados tras la erupción del Vesubio. Tanto en Pompeya como en Herculano, pues quedaron los frescos y se conservaron de una manera magistral. Los frescos que los utilizaban principalmente para decorar las estancias de las casas, evidentemente, como podéis imaginar, de la gente que tenía más dinero, de las familias de los patricios, ¿no? O los plebeyos que se habían enriquecido, ¿no? La pintura que utilizaban era la pintura al fresco, la técnica, perdón, ¿no? ¿En qué consiste esta pintura al fresco? Pues muy sencillo, lo que se hace es cubrir la pared con cal húmeda y se aplican los pigmentos sobre esa cal húmeda, mientras que todavía está húmeda, de ahí se llama al fresco. En el momento que se seca la cal, ya no se puede pintar, los colores quedan fijados y no se puede ni repintar ni rectificar, con lo cual es una técnica que no permite, rectificar los errores. Así que es complicado si te equivocas mucho y sale algo que no te gusta, lo que tienes que hacer es picar toda la pared y volver otra vez a aplicar la cal y volver otra vez a pintar. La pintura romana se adaptaba completamente al espacio arquitectónico donde se ubicaba, ¿no? Y lo que intentaban con eso es crear una sensación de más espacio, de perspectiva. Las más famosas de todas, a pesar de que no sabemos exactamente qué representan, son estas que tenemos aquí, que son de la Villa de los Misterios, una villa, situada a las afueras de Pompeya. Y son de las pocas que se conservan en el mismo lugar en el que se encontraron. La mayor parte de las pinturas de Pompeya se encuentran en el Museo de Nápoles. Así que toda la pintura que vamos a ver, pues realmente son las de la ciudad de Pompeya. Los temas que podemos encontrar, pues son muy variados, ¿no? Las más sencillas, pues lo que hacen es representar mármoles o estucos. Estucos es como una especie de mármol, ¿no? Realmente es pintura mezclada con polvo de mármol, para simular tanto el aspecto del mármol, pero mucho más barato, evidentemente. Pues como veis aquí en las pinturas, en las paredes, perdón, se situaban este tipo de pinturas. Estas, como veis, son las más sencillas y simplemente tenían una función decorativa. Poco a poco se van complicando un poco más y tenemos, pues, representaciones de espacios arquitectónicos y formas vegetales. Así que parece que realmente lo que tenemos aquí es una ventana que nos da espacio, que nos da visión a un espacio como si continuara la ciudad, como veis, con edificios, arcos, templos, todo lo que podáis imaginar que podía haber en una ciudad. De esa manera la sensación de perspectiva era mucho mayor, y parecía que realmente lo que tenías era una ventana, y hacía que los espacios, tuvieran una sensación de amplitud mucho mayor. Bueno, las más sencillas, o sea, las más reconocibles, que son las representaciones de una figura humana, como en este caso, pues este matrimonio, la representación de la diosa Flora, o esta representación que hemos dicho que pertenece a la Villa de los Misterios. Como veis, sí sabían trabajar la perspectiva, sabían representar el volumen de los cuerpos, sabían representarlos en diferentes, desde diferentes puntos de vista, no solo desde la frontalidad, sino desde espaldas, ladeados. O sea que la técnica pictórica estaba muy avanzada. Desgraciadamente, pues luego todo esto
se perdió y no se ha recuperado, como ya os digo, hasta hace unos pocos siglos. Y ahora vamos a ver los mosaicos, que los mosaicos realmente en lo que consisten son en representaciones también figurativas, pero realizados con teselas. ¿Qué son las teselas? Pues piedrecitas muy pequeñas, de colores, que lo que se hacía era incrustar en el suelo con una especie de cemento y de esa manera se formaban todo tipo de figuras. Para ellos era como su suelo, el pavimento. Así que las pinturas normalmente solían estar en las paredes y en los suelos lo que hacían era los mosaicos. Los mosaicos que se han conservado de manera excepcional a lo largo de los siglos. ¿Qué podían representar los mosaicos? Pues de todo, ¿eh? Dibujos geométricos como estos que veis aquí, ¿no? Realmente son unas grecas, ¿eh? ¿Lo veis? ¿Eh? Aquí más grecas tenemos, formas cuadradas, triangulares, pues de todo, formas geométricas. ¿Veis? Aquí se aprecian muy bien las teselas, las podéis ver, ¿eh? Teselas en este caso blancas, negras, blancas. Era un trabajo bastante minucioso, pero es cierto que estaba hecho de una manera excepcional y eso ha permitido que estos mosaicos que vemos, que tienen 2000 años, se hayan conservado prácticamente perfectos. Estos eran los más sencillos. Vemos que luego pues, se pueden complicar un poquito más. Van a tener escenas mitológicas, por ejemplo aquí el rapto de Europa. ¿Os acordáis que Zeus se convierte en toro para secuestrar a la ninfa Europa? Aquí tenemos a Poseidón. Como veis, fijaos qué cuernos más graciosos. Realmente son como la cola de un cangrejo. Aquí vemos la cola también de un pez. Este está en una villa que apareció hace unos años en la población de Carranque, muy cerquita de Madrid, en la provincia de Toledo. Y esto es de Mérida. Este es Dionisio, tirado evidentemente, yendo en su carro, perdón, tirado por los tigres. Y luego también, pues, escenas de la vida cotidiana. Unas bastante sorprendentes algunas, como estas que os pongo aquí. Bueno, aquí tenemos una carrera de cuadrigas, que sabéis que era el entretenimiento preferido de los romanos. O tenemos aquí, como veis también, pues a unas mujeres jugando con una especie de balón y llevando una especie de bikini, ¿no? Estos están en una villa de Sicilia, ¿eh? Parece que están haciendo como gimnasia. Veis que estos son como una especie de pesas, ¿eh? Bastante curioso. Es cierto que solo han aparecido aquí, pero ya nos hace intuir, ¿no?, que los romanos pues eran bastante más modernos de lo que pensamos. Pues ahora hacemos los ejercicios 21 y 23 del libro, como siempre. Si ya los tenéis hecho, genial, pues continuáis. Vamos a ver la arquitectura romana. Los romanos, principalmente, más que constructores, lo que van a ser son ingenieros. Van a ser unos fantásticos ingenieros. Y lo que van a buscar, más que la perfección absoluta, igual que los griegos, lo que van a buscar es que sea práctico, que las cosas sirvan para algo. Si luego al mismo tiempo son bonitas y son bellas, pues genial. Pero no va a ser el objetivo primordial que busquen, sino el que van a buscar es que sea práctico. Como eran muy buenos ingenieros, lo que van a desarrollar es una arquitectura abovedada. ¿Qué significa eso? Pues que está hecho con bóvedas y utilizan arcos, como estos que tenemos aquí, que son arcos de medio punto. ¿En qué consiste un arco de medio punto? Muy sencillo. Como veis, es media circunferencia. Eso es un arco de medio punto. Este que tenemos aquí es el Pont de Gard, que es uno de los acueductos romanos que se conservan mejor y más espectaculares, hechos para salvar, como veis aquí, el río Gard, que es el que pasa por aquí abajo. El agua nacía aquí arriba, en un arroyo, y el agua había que traerlo pues, por una tubería, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y continuaba durante decenas de kilómetros hasta llegar a la ciudad de Nimes, que para lo que se construyó este acueducto. Así que los acueductos realmente son una tubería elevada. Como para ir a tan altura necesitan salvar todo este vano, este desnivel, pues lo que hacían era construir las arquerías, que es lo que realmente a nosotros nos llama la atención. Pero realmente todo esto lo que es una tubería que va por aquí arriba. Así que como veis, eran muy prácticos. Bueno, ¿qué más características? Pues el uso del cemento. El cemento es una mezcla de arcilla, arena, agua y cal, se sigue utilizando hoy en día en la construcción, y de hormigón, que en esto es donde van a ser unos genios, ¿no? Van a mezclar cemento, agua, agregados como piedrecitas, las veis aquí, y luego pues algún otro material que desconocemos, pensamos que podía ser ceniza volcánica, que hacía que su hormigón, ¿no?,
que se sigue utilizando hoy en día también en la construcción, fuera mucho más resistente del que tenemos hoy en día. Los muros nos hacían, si veis por un lado que parece que está hecho como de ladrillos y por el otro lado vemos los ladrillos y vemos un muro muy grueso, no tenemos que pensar que está todo hecho de ladrillo macizo. Se hacía de esta manera, se hacía una pared de ladrillo, otra de ladrillo y en medio se echaba el cemento. El uso del arco semicircular o de medio punto, que servía para todo. Aquí pues tenemos, por ejemplo, este acueducto, este anfiteatro, perdón, de Arles, y como veis, pues lo que destaca principalmente es pues la gran cantidad, ¿no?, de arcos de medio punto. Hoy en día siguen en uso, ¿no? Hoy en día es una plaza de toros, está en el sur de Francia. O tenemos, por ejemplo, este puente, que es el puente de Córdoba. Toda esta parte superior, como veis, y todo esto que tenemos aquí son añadidos posteriores, pero lo que es la base del puente y toda la construcción del puente es de la época romana. Lo mismo que este de aquí, este es el puente de Alcántara, en la provincia de Cáceres. Este río que pasa por aquí abajo es el río Tajo. Y como veis, todos estos pilares enormes construidos para poder construir el puente y parte de los arcos son también de la época de los romanos. ¿Qué más utilizaban? Pues si utilizaban arcos de medio punto, tienen que utilizar la bóveda de cañón. La bóveda de cañón consiste en poner un arco, detrás otro arco, otro arco, otro arco, otro arco, hasta formar una bóveda. Así que realmente es como si fuera un cañón al que partimos por la mitad, como veis, y nos genera una estructura que es muy útil para construcciones de edificios de grandes dimensiones, como esto de aquí que tenemos, que es la Basílica de Magencio, que está en la ciudad de Roma. Como veis, se ha destruido en parte, pero todavía conservamos estas bóvedas enormes. Luego veremos una reconstrucción que hacen de este edificio pues uno de los edificios más impresionantes de la antigua Roma. Se utilizaba también la cúpula o bóveda circular, que realmente es coger también un arco y girarlo sobre un eje hasta construir toda una bóveda. En este caso, lo que os estoy poniendo es el corte de uno de los edificios más espectaculares que nos quedan de la época del Imperio Romano, que es el Panteón de Roma, construido por esta gran bóveda circular que se tardó prácticamente 3 siglos en superar. Iba a ser la Basílica de Santa Sofía en Estambul cuando se supere las dimensiones de esta cúpula. Impresionante, como veis, para que pesara poco, lo que hicieron fue hacer estos casetones, rehundir parte de la bóveda para utilizar menos material que pesara menos. Esto de aquí, que es el diámetro, mide lo mismo que desde la base de la cúpula hasta el suelo. Así que dentro del edificio realmente lo que habría sería un círculo perfecto. Vamos a ver las principales construcciones, que esto es lo que más nos gusta. Bueno. Pues primero, edificios religiosos y evidentemente los templos. Y los templos nos recuerdan a los templos que construían los griegos. Este es el templo de Diana, que está en la ciudad de Mérida, en la provincia de Badajoz. Esto que vemos aquí al fondo son construcciones posteriores de la Edad Media. Y como veis, pues lo mismo. Pues una serie de columnas, el orden lo podéis identificar muy bien, que es orden corintio. Y bueno, pues los edificios muy similares a los que utilizaban los griegos. Este es la Maison Carrère, que está en Nimes, en Francia. Y veis que bueno, algunas cosas cambian. Tiene una escalinata de acceso, que eso por ejemplo, solo por un único lugar, que eso los griegos no lo hacían. Y solo se puede entrar por aquí. Como veis, todo esto es muro. Las columnas están incrustadas en el muro. Con lo cual eso también es un poco diferente. Pero veis que el frontón triangular, esta pieza triangular, con el friso, con todo, pues es igual que los templos que construían los griegos. Este de aquí es el edificio que os he puesto antes, el Panteón de Roma, y como veis tiene un pórtico que es igual, una entrada muy característica de los templos tanto griegos como romanos, y lo que cambia es la parte, ¿no?, la celda, la parte principal del templo, que es esa gran bóveda, que desde aquí la vemos mucho mejor. En la parte central tiene un óculo, que es una abertura, no tiene un cristal ni tiene nada, y esto se va moviendo, la luz que entra se va moviendo a lo largo de todo el día. Bueno, pues edificios con una función política y económica, que son las basílicas. Basílicas como esta de aquí, que es la Basílica de Magencio, la reconstrucción por infografía, como veis, un edificio con unas dimensiones importantes, con la figura del emperador en medio. Este es Magencio. Esta otra,
que tampoco está mal, es la Basílica de Segóbriga, también una reconstrucción de cómo tendría que estar. Si finalmente podemos ir de excursión, pues veremos las ruinas y veremos un poco las bases de las columnas, no vamos a ver mucho más. ¿Para qué se utilizaban las basílicas? Pues para hacer negocios, y para impartir justicia. Normalmente hoy en día el término de basílica lo asociamos a un edificio religioso, y es correcto, porque cuando la religión oficial del imperio es el cristianismo, el emperador lo que va a hacer es entregar las basílicas a los cristianos para que las utilicen para sus cultos, con lo cual de ahí los cristianos van a adoptar la tipología de las basílicas como sus edificios de culto. Bueno, los edificios de espectáculos públicos que eran impresionantes, pues los teatros, los anfiteatros y los circos, en este caso el teatro de Mérida, que como veis pues es impresionante, nos queda parte de la fachada y parte también del graderío. Al contrario que los teatros de los griegos, no necesitaban que estuvieran en una ladera y los hacían exentos. En cualquier lugar donde les apetecía construirlos, los construían, como este de aquí. Este está situado en Turquía y este se ha conservado de una manera magistral, como veis. Tenemos aquí la escena, tenemos toda la gradería y se ha conservado porque se utilizó durante la Edad Media como posada. Tenemos anfiteatros, en este caso el de Nimes también, en la misma ciudad de Francia que hemos visto antes. También, como veis, lo que destacan principalmente son las arquerías de medio punto. Hoy en día es una plaza de toros. ¿Veis? Este es el interior y es la plaza de toros que está presente. Veis cómo todavía se conserva de una manera magistral y se puede observar muy bien la construcción, de los romanos, esas sillares, esas piedras también talladas que se han mantenido en pie durante 2000 años. Veis aquí también parte de esa arquería. Como veis, algunas están reconstruidas, pero la mayor parte de ellas, como veis, son originales, de la época de los romanos. Bueno, pues también había edificios para que se cuidaran, ¿no? Un poquito, y ahí donde lo que van a destacar son las termas, principalmente. Termas como esta de Pompeya, que como veis está prácticamente igual, así es como sería en la realidad. Y estas termas, pues que eran las de Caracalla, que eran una de las más famosas de Roma, y como veis con unas dimensiones colosales, todo con mármoles, con figuras de los emperadores, de dioses, permitían la entrada de luz y estas piscinas enormes, que hoy en día sería como nuestros balnearios. En las casas, tenían también baños o termas. Y este pues es uno de los ejemplos. Como veis, las piscinas evidentemente eran de un tamaño mucho más reducido, pero porque eran para esas villas. Y como monumentos conmemorativos ya hemos visto la columna de Trajano, los arcos, en este caso es el de Medinaceli, una población que está en Soria, por la A2, que conserva, es el arco romano mejor conservado que tenemos en la península ibérica. O el arco de Tito, que se está en Roma, del que ya habíamos visto los relieves que decoraban, con ese saqueo de la ciudad de Jerusalén, y que está en el Foro Romano. Bueno, y dentro de las obras públicas, pues todo lo que permitía mejorar la vida de los ciudadanos del Imperio Romano. Entre ellos destacan, por ejemplo, por las calzadas y las calles. Como veis, esta es una calle de Pompeya. Y como veis está muy bien pavimentada, con todos sus adoquines. Como veis, estas piedrecitas servían, eran como los pasos de cebra de la época. Así que tú como ibas con una túnica, ibas pasando de aquí, porque aquí normalmente se acumulaba agua, charcos, pues todo lo que podáis imaginar. Así que pues para poder cruzar mejor y no mancharse la túnica, pues estaban hechos estos pasos de cebra. Como veis, muy práctico los romanos. Acueductos como este, que es el Acueducto de los Milagros, de Mérida. Aunque ahora se discute con que si realmente romano o no, pero evidentemente copiaron la técnica de los romanos, esas arquerías de medio punto que se prolongan, y este servía para llevar agua a la ciudad de Mérida. Faros, como la Torre de Hércules, que está en la provincia de, en la ciudad de A Coruña, y que es el faro en activo más antiguo de todo el mundo, tiene cerca de 2000 años. Y aunque, como veis, originalmente era así y se le añadió este cuerpo superior y toda la parte exterior también está añadida, pero si quitáramos
esta parte de fuera y quitáramos esto de aquí arriba, lo que nos quedaría sería el edificio de los romanos, el que construyeron los romanos. Os hago algún día que vayáis. O murallas impresionantes, como las murallas mejor conservadas romanas que hay en todo el imperio, pues son las de la ciudad de Lugo, en Galicia también. Otra vez el Pont de Gard. El Pont de Gard también ha sobrevivido porque se estuvo utilizando hasta hace muy poquito tiempo, hasta hace aproximadamente un siglo, servía para llevar agua a la ciudad de Nimes y luego toda esta parte de aquí y esta de aquí la habilitaron como puente, de la Edad Media. Así que como ha cumplido un papel muy importante, pues por eso se ha mantenido. O el puente de Alcántara que vimos antes, desde con una foto así chula en un atardecer, y que se observan muy bien esos pilares enormes y que se mantienen en pie después de 2000 años. Bueno, pues ahora hacemos los ejercicios 18 y 20. Fijaos en Ulpiano Checa, ¿os acordáis? Todas las pinturas que estamos viendo, que están realizadas por él, pues también era escultor, ¿no? Y como veis, un escultor magistral. En este caso, pues es una auriga con una viga. Una viga es un carro tirado por dos caballos, ¿no? Fijaos la sensación de velocidad, sobre todo de este caballo, que es impresionante. Bueno, pues vamos a ver la religión de los romanos. En Roma, como sabéis, eran muy prácticos, así que lo que hacían era quedarse con... Vais a tener que parar el vídeo, lo siento, para copiar. Era una religión politeísta, y como ya os he dicho, eran muy prácticos y lo que hicieron fue asimilar todos los dioses. No sé si me va a dejar volver a la diapositiva anterior. Yo creo que no me deja. Sí, sí me ha dejado. Vamos a avanzar un poco, perdonad, fallos del directo. Esto ya lo hemos visto. Vale. Los ejercicios. Bueno, pues con lo que les estaba diciendo. Los romanos eran politeístas y lo que se van a quedar es con todos los dioses que se van encontrando a medida que van conquistando los territorios. A pesar de ello, por lo más importante será lo que se llamaba la triada capitolina. ¿Quiénes eran la triada capitolina? Pues Minerva, Júpiter y Juno, los tres dioses más importantes. Aunque sabéis que los romanos lo que hicieron fue copiar a los griegos. Cogieron gran parte de los dioses griegos y los cambiaron de nombre. Así que Zeus era Júpiter, fue Juno, ¿no? Así que bueno, pues como veis, dioses que ya nos suenan, que los vimos en el tema pasado. También cogieron dioses de la parte oriental y una de las que más nos suena es la diosa Cibeles, ¿no? Con su carro, con Hipomenes y Atalanta, ¿os acordáis de la historia? O este de aquí, que era Mitra, ¿no? Como veis, con este gorro frigio del que ya habíamos hablado, que era el gorro, ¿no?, que tenían los libertos, ¿no?, que era como una divinidad que simbolizaba el disco solar, que también nos suena un poquito esto del sol, ¿no?, con los egipcios. Bueno, pero aparte de la religión que cada uno podía tener, el que era obligatorio mantener era el culto al emperador, porque era una manera, el dios, o sea, el emperador era considerado un dios, y era la única manera de mantener la unidad del imperio. Así que cada lugar del imperio podía tener todos los dioses que quisiera y podía adorar a los dioses que le diera la gana. Pero eso sí, todos tenían que rendir un culto al emperador. Las figuras del emperador, como Adriano, que tenemos aquí, Caracalla, que le tenemos aquí, Antonino Pío, el considerado uno de los mejores emperadores de toda la historia de Roma, pues estaban siempre en los lugares públicos, en los foros, dentro de los templos, y todo el mundo le tenía que rendir culto. Pero a los romanos lo que les gustaba sobre todo era la religión que ellos mantenían en su vida privada. Así que adoraban a los manes, que eran los espíritus de sus antepasados, por eso era necesario tener esos bustos dentro de las casas, los lares, que eran estos altares que había dentro de las casas y que eran los dioses que protegían la casa, el hogar, y los penates, que eran los dioses relacionados con la comida, con lo cual solían estar en la zona de la despensa, como veis aquí, representados. Todo esto es de la ciudad de Pompeya. Y luego los romanos, pues hemos dicho que copiaron de los griegos, que se quedaron con todos los dioses que fueron encontrando, pero no sé si os acordáis ya de los etruscos, ¿no? Los etruscos, ese pueblo que vivía también en
la península itálica, e incluso hubo algunos reyes que supuestamente fueron etruscos. Pues de los etruscos lo que se copiaron pues es el tema de hacer auspicios, ¿no? De los auspicios. ¿Y qué era esto del auspicio? Pues era una predicción, ¿no? Que hacían, basada pues en el vuelo de los pájaros o principalmente, y esto es un poquito asqueroso, en las vísceras de los animales sacrificados, ¿no? Fijaos aquí, por ejemplo, que llevan un buey, le sacrificaban, le abrían, miraban las vísceras y si veían algo raro, consideraban que el auspicio era negativo. Estos sacrificios, evidentemente, los tenían que hacer los propios sacerdotes. Y no sé si os acordáis en uno de los vídeos que os puse, que salía el triunfo que celebraba Julio César sobre los galos, ¿os acordáis? Y os dije que su sobrino Augusto, que era el pontífice máximo de Roma, salía todo lleno de sangre y es porque había hecho esto. Había matado a un buey, había abierto el cuerpo y había visto las vísceras, y lo que hacía era salir para decirle que el auspicio era positivo. Como os dije, también se bañaban en la sangre de los animales que sacrificaban. Bueno, el tema de la sangre y los romanos sería un tema para tratar, en otro punto. Y ya para terminar el tema, y muy cortito, unas pinceladas, porque evidentemente de esto yo creo que no tenemos que detenernos mucho, va a ser el cristianismo. El cristianismo no podemos olvidar que nace en los primeros tiempos del imperio, en lo que era el territorio que ellos llamaban Palestina. Es una religión predicada por palestino, que era Jesús, que lo que proclamaba era la existencia de un único Dios, y del amor al prójimo. Como veis, esto chocaba radicalmente con las ideas del Imperio Romano. Un solo Dios y los romanos eran politeístas. Y el amor al prójimo, pues si tenemos esclavos. Así que descuadraba completamente. Como se proclamó hijo de Dios y el único Dios que podía haber era el emperador, pues fue condenado a muerte y crucificado. Pero esto ya entiendo que todos nos suena a todo esto, ¿eh? Tras su muerte, su religión fue predicada por todos los discípulos, por todo el Imperio Romano. Las primeras representaciones de Jesús, como veis, en las catacumbas, que ahora veremos lo que son, de los primitivos cristianos, pues como veis es muy diferente de la imagen que tenemos hoy en día de Jesús, ¿eh? A partir ya de la Edad Media, finales de, bueno, un poquito, sí, Edad Media, siglo VI, siglo VII, siglo VIII, es cuando se va a ir configurando la imagen del Dios que tenemos hoy presente, que se llama Cristo Siriaco, ¿eh? Y como veis, pues este es un Cristo sin barba, así que, y mucho más joven, con lo cual pues es una representación bastante, bastante primitiva, Se le representaba como el buen pastor, Como veis, lo que lleva aquí es un cordero. Así que se simbolizaba, ¿no? Pues que Cristo había sido un cordero que se había sacrificado por todos. Al principio los romanos fueron perseguidos porque no querían rendir culto al emperador y muchos de ellos fueron martirizados, principalmente en los anfiteatros, en espectáculos en los que se les enfrentaba a las fieras, y eran despedazados por las fieras, algo horrible y espantoso. Así que como tenían que mantenerse ocultos, lo que van a hacer fuera de las grandes ciudades, van a empezar a hacer como pasadizos, como galerías subterráneas. Y en esas galerías, que son estas, pues es donde van a rendir culto, donde se van a ocultar, pues para poder hacer sus misas y donde se van a ir enterrando. Hoy en día es una de las atracciones de Roma, las catacumbas son decenas y decenas de kilómetros, llenas de, nada más que están habilitadas muy poquitas para ver, no están habilitadas todas, y como veis esto que se llama arcosolio, que es como una especie como de arco, ¿no? Con una estructura, o sea, con una superficie donde se llevaban a cabo los enterramientos y están todas decoradas con pinturas, Es impresionante. Si algún día vais a Roma, tenéis que ir a ver las catacumbas. Aquí veis todos los huecos, de para los cuerpos, de los primitivos cristianos. Bueno, esto fue durante varios siglos, hasta que finalmente Constantino, en el 313 después de Cristo, aquí le tenemos a Constantino, que en una batalla de repente vio la cruz en el cielo, y lo que hizo fue promulgar la libertad religiosa. Y de esa manera entregó las basílicas, como ya hemos visto, a los cristianos para que tuvieran un lugar de culto. Teodosio va a declarar el cristianismo religión oficial del imperio en el 380, y a partir de ese momento el cristianismo lo que va a hacer es perseguir a las otras religiones. Como veis, esto no cambia nunca. Entre medias hubo un emperador, que es Juliano,
que ha recibido el nombre del apóstata y que fue el que volvió otra vez al paganismo, pero fue algo muy temporal, nada más que durante unos años. Bueno, pues con esto termina el tema, así que todo esto evidentemente lo tenéis que copiar en el cuaderno y tenéis que ir haciendo pues las actividades que os estoy poniendo, ejercicios 24, 25 y 26. Y con esto terminamos el tema. Venga, pues espero que os haya resultado entretenido y siento que tengamos que estar dando las clases así. Pero bueno, de momento nos vamos a apañando. Venga, hasta luego.